Hola chicas, pues bienvenidos a Escocia. Realmente este es el segundo día de mi aventura aquí por tierras escocesas. He venido porque es la boda de mi mejor amiga, mi hermana del alma, y se casa en Glasgow. Además, es una historia bastante peculiar porque ella es medio americana, medio española, y se casa con un chico inglés, pero viven en Escocia. ¿Se puede ser más multicultural? Y entonces nada, pues estoy aquí en Escocia, me alojo en Glasgow, pero ayer estuve andando por la ciudad haciendo un montón de cosas, un poco inspeccionando el terreno, pero ahora mismo estoy en la estación de tren porque voy a coger un tren para ir directa a Edimburgo porque quiero hacer varias excursiones, una excursión un poco para visitar las cosas más importantes de Edimburgo y otra por la noche para ver leyendas y fantasmas de la ciudad. Para bien ser me tendría que quedar en Edimburgo no sé, como 5 o 6 días, una semana o dos, para ver todo lo que me había recomendado por las redes sociales, pero bueno, solo son 2 días los que puedo porque luego ya es la boda, que además soy dama de honor principal, que además maquillo a la novia, o sea que estoy un poco estresada. Pero bueno, nada, pues voy a esperar a que llegue el tren y nos vamos a Edimburgo. Y ya estoy en Edimburgo. Pues nada más que me bajo del tren, esta es la calle principal que se llama Princess Street y por cierto por aquí, aparte de ser como el casco viejo de Edimburgo, también tenéis un montón de free tours que podéis ver porque hay gente con paraguas, como podéis ver ahí, entonces podéis hacer un free tour lo que es por toda la ciudad. No sé si sabéis muy bien qué es un free tour. Os lo explico porque yo también los hago por Madrid. Es un tour que dan normalmente chicos y chicas jóvenes que salen de la facultad de turismo, entonces no tiene un coste inicial, siendo que tú al acabar el tour das un poco la voluntad, entonces lo que tú consideres correcto, pero tampoco es cuestión de dar un euro porque el sueldo digno es una cosa que deberíamos tener todo el mundo, así que os lo recomiendo. Yo lo he hecho en España, en diferentes ciudades, también lo he hecho en Praga y merece muchísimo la pena, y además aquí en Edimburgo también lo sé en español. Plaza que se llama Grass Market, que está justo al lado del castillo de Edimburgo, y esa plaza es muy importante porque aquí, justo de donde está esta piedra, es donde estaba antiguamente la horca, y es que aquí pues todo espectáculo que era ahorcar a alguien era una fiesta para los escoceses. Pues os voy a contar varias anécdotas de esta plaza. Yo os decía que esto era como una fiesta para los escoceses, ¿por qué? Porque aprovechaban a emborracharse a la vez que colgaban a alguien. ¿Veis ese pub de ahí que se llama The Last Drop, que es el último trago? Bueno, pues es que allí estaban invitados todos aquellos reos que iban a morir en la horca a tomar una pinta entera de whisky. Una pinta que, si no me equivoco, es medio litro de whisky. Así que imaginaros cómo iban de ahí a la horca. Entonces el reo tomaba ahí la pinta de whisky, caminaba por aquí hasta llegar aquí, donde está lo de la horca, ¿vale? Que podéis ver ahí en el suelo, y justo ahí. ¿Pero qué pasaba? Que esto era como un espectáculo, como el pan y circo de los romanos, porque todo el mundo en los bares que tenía alrededor se ponía fino a beber whisky y a beber cervezas. Entonces pues mientras, oye, qué mejor que estar en la terracita tomando algo, es siglo XVII, siglo XVI, y ver cómo ahorcaban a la gente. Era un espectáculo tal que si aquí se podían reunir a lo mejor 8.000 o 9.000 personas, el 90% iban con una melopea muy grande. Y de ahí además viene la palabra resaca en inglés. La palabra resaca en inglés es hangover. ¿Qué significa hang, colgar, y over es que se acabó? Es decir, que cuando tú realmente al día siguiente, después de presenciar el ahorcamiento, que te habías emborrachado como si no hubiese un mañana, pues decías que es como que el ahorcamiento ya se había acabado, y eso quiere decir que estabas de resaca. Entonces de ahí viene esa palabra. Entonces esta plaza es muy famosa precisamente por esto. Pero es que no acaba aquí la cosa, mis chicas, porque si veis allí hay un pub que se llama Maggie Dickinson's. ¿Y por qué se llama así? Porque a esta mujer pues
le pasó, que es que no había manera de matarla en condiciones. Primero la ahorcaron y luego la enterraron. Bueno, pues que ella pues fue acusada y pues dijeron, ah, pues a la horca, así que se la llevaron allí. Pero de ahí pues la enterraron. Cuando estaba enterrando, de repente pues vieron que es que sonaban ruidos del ataúd. Y abrieron y salió Mary Dickinson en plan de que estoy viva, entonces dijeron, tú devuelves a la horca otra vez. Y la volvieron a ahorcar, pero en esto, en gran muchedumbre, pues un abogado que dijo, no se la puede volver a ahorcar, tengo aquí la ley en la mano, y no se puede ahorcar a una persona que previamente ya se ha ahorcado. No puedes ahorcar a un ahorcado. Entonces se libró. Desde aquel entonces ya en la ley quedaba bien clarito que ahorcado hasta la muerte. Así que se libró y compró esa casa, justo la que veis ahí, que ahora está reconvertida en pub, y vivió tranquilamente otros 40 años sin, pues eso, sin problema ni nada. Así que por una parte está el pub de Last Drop, que es la última gota, donde a Reo le emborrachaban y luego pasaban por la casa de Mary Dickinson, que además ella estaba tranquilamente en la puerta pues viendo a los reos pasar que iban a la horca, porque ya os digo, había, bueno, era un espectáculo. De hecho llegó un momento que se previó en Escocia precisamente porque es que las melopeas que se cogen aquí los escoceses eran muy increíbles. Y bueno, mis chicas, que estoy haciendo aquí la guía por Edimburgo, me has explicado muchísimas cosas y os quiero explicar una cosa, que es de dónde viene la palabra de Edimburgo. Bueno, pues es que en el siglo 9 antes de Cristo, vale, estamos hablando de hace casi 3000 años, había un pueblo que se llamaban los Edim, y pues justo en un volcán extinto, que es donde estaría ahora mismo el castillo de Edimburgo, fundaron una ciudad que llamaron Burgo. De hecho, de ahí vienen muchos apelativos de ciudades que terminan en Burgo. Entonces, si era la tribu de los Edim y fundaron Burgo, Edim, Burgo, y de ahí viene el nombre de esta ciudad. Es una ciudad con muchísima historia, ya os comento, 3000 años de historia. Es una ciudad con muchísima superstición. Además, ha habido tres grandes guerras civiles, sobre todo por culpa de la religión, entre católicos y protestantes. Hay un montón de iglesias, algunas reconvertidas en discotecas, en bibliotecas, y es una ciudad que, aunque yo voy a pasar aquí realmente menos de 48 horas, tiene muchísimo poder. Perro Bobby, que es el perro más famoso de Escocia, pues John Gray compró a este perrito y cuando murió el perro estuvo encima de su tumba durante 14 años, como guardándole y esperando a que su dueño regresase. Si pasáis por aquí, justo aquí está el cementerio, que merece mucho la pena la visita, y habrá una lápida ahí que dicen que es donde está enterrado el perro. ¿Qué es esa lápida que veis ahí? Bueno, pues eso es imposible por una sencilla razón, porque un perro no se puede enterrar, por muy famoso que sea en Edimburgo y muy querido por toda la ciudad, no se puede enterrar en territorio consagrado como es un cementerio. Entonces la leyenda dice que se enterró aquí, y que como el que lo enterró, que era el guarda del cementerio, no tenía dinero para poner una placa, dijo, vale, ¿cómo le voy a distinguir de dónde está enterrado el perro Bobby? Pues poner una piedra que en vez de horizontal sea en vertical, distinta a las demás, y entonces cuando todas las demás están en horizontal, y así se sabe que aquí está enterrado el perro Bobby. Pero nunca se sabe al 100% porque nunca se ha excavado. Voldemort. Ah, mira, Thomas Riddle. ¡Ay! De aquí está, Tom Riddle, que bueno, era, pone que es capitán del 14º regimiento. Pues resulta que ahí tenéis la entrada al cementerio, un cementerio muy famoso donde está la tumba de Tom Riddle, y donde J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, se inspiró en muchos apellidos de ese cementerio para crear a los personajes de Harry Potter. ¿Y por qué? Porque es que estaba justo una cafetería donde ella, eso es verídico, donde ella en Escocia escribió los libros. Entonces, desde las ventanas de esa cafetería, ella veía el cementerio, iba mucho al cementerio, le gustaba mucho, entonces copió los apellidos. Y ahora mismo vamos a pasar por enfrente justo de la cafetería donde ella escribió pues un universo que, si sois de mi quinta, más o menos os cambió la vida. Y es este sitio de Elephant House. Aquí es donde J.K. Rowling escribió Harry Potter. Aquí además, con la pobre amas, no tenían un duro, no sé si lo sabéis, que bueno, que antes de que por fin una editorial confiara en ella, pues las tuvo que pasar muy canutas. Y como veis, pone que es el lugar de nacimiento de Harry Potter. ¿Veis eso que pone Deacon Brodie's Tavern? Bueno, pues eso era una ebanistería. Y eran los hombres más famosos de Edimburgo. ¿Por qué? Porque le hizo la puerta absolutamente a toda la gente de esta calle. Que creo que la calle se llama Royal Mile o algo así. Royal Mile.
el hombre tiene unas llaves. ¿Por qué tiene unas llaves? Bueno, pues porque de repente, como dice las puertas de todas las casas, empezó a haber una serie de robos aquí y nadie sabía pues quién estaba entrando en las casas y robando. Y resulta que la misma persona que estaba haciendo las puertas, el carpintero, era el que robaba. Así que este sitio es muy famoso. Pero es que la historia tiene su miga, porque claro, ya toda la gente en la calle diciendo, pero por favor, ¿quién es el que entra en las casas y está robando todo el rato? Bueno, pues el alcalde dijo, mira, le vamos a encargar a alguien que vigile en la calle día y noche a ver quién, bueno, a ver si averigua quién es el ladrón. ¿Y a qué se lo dijeron? Mismo, al mismo Brody, que era el mismo que estaba robando. Y solo se le descubrió cuando una de estas que estaba robando una casa se cayó por la escalera, se rompió una pierna, se rompió la cadera, y ahí le pillaron y fue a la horca. Como acabo de terminar un tour con una empresa que se llama Sunderman, que además he hecho varios tours con ellos, nos han recomendado pues este sitio de aquí atrás, que se come el famoso haggis, que es un plato típico escocés, así que voy a probarlo. Pues me pido un plato muy típico escocés, que es con una especie de patata frita, pero hecho una especie de puré. Luego lleva cebolla frita, lleva queso y lleva como cerdo desmigado a la barbacoa. Y viene con una ensalada, esto realmente no tengo ni idea de lo que es, así que ya veré. Y luego esto es una especie de manzana en almíbar. Y esto se llama haggis, que es una especie de carne rellena y lleva patata y un montón de cosas que también habrá que probar. Está anocheciendo ya en Edimburgo y yo me encuentro en un cementerio. Me encantan los cementerios británicos, es una cosa increíble. Por cierto, ahora mismo los tienen como parques y resulta que en este cementerio donde me encuentro, en la parte que se llama New Town o Ciudad Nueva de Edimburgo, que es pasando el puente, resulta que aquí una de las veces que levantaron las lápidas para ponerlas todas como más ordenadas, pues se descubrieron que dentro de los ataúdes más del 20% de ellos tenían por dentro arañazos. Es decir, aquí la gente, más del 20%, habían sido enterradas vivas, cosa que es una barbaridad. Y es un hecho realmente único en el mundo porque no suele ser normal. Normalmente esto se suele dar por una enfermedad que se llama catalepsia, es decir, las constantes vitales bajan prácticamente al mínimo. Entonces, antiguamente, en el siglo XVII, siglo XVIII, pues los doctores decían que bueno, pues estabas realmente muerto cuando lo estabas, entonces no esperaban 24 horas ni velatorio ni nada, entonces te enterraban. ¿Qué pasa? Pues que no estaba muerto, que estaba de parranda. Entonces esas personas intentaban salir arañando el ataúd, pero nada, y morían, y es una muerte horrible de tener. Bueno, pues es que resulta que aquí en Escocia se dio la catalepsia 4 veces más que en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque los recubrimientos de los platos, de los vasos, estaban hechos con estaño y ellos bebían, bueno, bebían y beben mucho whisky, pues el estaño se iba soltando poco a poco y mezclado con el whisky daba unas reacciones químicas que provocaban casos de catalepsia. Entonces llegó un momento que aquí la gente pues estaba acojonada de morir. El cementerio se llama Old Calton. Bueno, pues ¿qué pasó? Que es que llegó un momento que estuvieron de piporre de la gente que estaba enterrada viva y pues se creó una psicosis muy grande. Pues se les ocurrió poner unas pequeñas campanitas. Entonces se ataba un cordel a la mano del muerto y pues el cordel iba pues tierra adentro hasta la superficie y en el que colgaba una campanita. Entonces, por si acaso te había enterrado vivo, pues tú movías la mano y movías la campanita y el enterrador pues ya iba a desenterrarte. Que es el problema, que es que en Edimburgo corre muchísimo el aire y estaba campanita para arriba y campanita para abajo. Vamos, que eso siguió pasando. Que tengo todas las papeletas para que viviesen quemados, seguro. Tengo un gato negro, soy pelirroja y tengo marcas de nacimiento. Yo no llego, vamos, a los 7 años de edad. El caso es que en esta colina, allí, ¿lo veis? Calton Hill, creo que se llama, es donde ataban las brujas a un poste y o bien las estrangulaban o bien las quemaban vivas.
¿cómo os quedáis? Y por cierto, también erradicaban a los gatos, gatos negros y no gatos, porque como se decían que los gatos siempre están alrededor de las brujas, pues los erradicaron de la ciudad de Edimburgo. Pero es que el karma muy sabio. ¿Y qué pasó? Que tuvieron una plaga de ratas, porque claro, les quitas a su depredador natural, que son los gatos, y las ratas invadieron la ciudad. Menos mal que vino la peste y ya se cargó a todo el mundo. Ratas, gatos y humanos. Bueno, pues me lo habéis recomendado este sitio que se llama Banshee Labyrinth, el laberinto de la Banshee, que es un animal mitológico irlandés. Estoy aquí tomando una cerveza. Bueno, a ver, la cerveza aquí es un poco como un agua sucia en comparación a las de España. Yo prefiero las de España, las cosas como son. No, el problema es que no la tiran bien. Sí, no la tiran bien. Bueno, ¿veis esto? Bueno, espera, y esta todavía tiene agua. Pero ¿dónde está la espuma? Esto es un mosto en mi tierra, pero no pasa nada. El caso es que este sitio lo bebemos igualmente. Lo bebemos igual. Tiene un montón de recovecos, un montón de plantas para arriba, para abajo. Tiene una sala de improvisación, así que vamos a acudir. Aquí a Edimburgo y cogí un tren que tardó una hora y media, pero ahora hemos sido más listos y va a tardar solo 45 minutos. Así que yo creo que voy a despedir aquí el vlog de hoy. Mañana vamos a hacer visita al castillo, que todo también tiene un calor. Tengo muchísimas ganas de visitarlo y el domingo la boda.